A 80 kilómetros de San Salvador, Tazumal es un sitio singular que destaca las huellas de la civilización indígena que dominó nuestro país antes de la era colonial. Este sitio escenifica un importante y sofisticado asentamiento maya que existió alrededor de los años 100 a 1200 después de Cristo, el cual estuvo relacionado con Copán y con grandes influencias teotihuacana y tolteca. La construcción es al estilo maya sudoriental, elaborada con piedra y barro, al que recubrieron con un repello de barro. El Salvador es un país con una arqueología con una relevancia enorme. Solo en El Salvador se han encontrado 670 sitios arqueológicos. Chalchuapa es el sitio más importante de los 670 sitios, porque aquí en este lugar, aquí al norte, se han encontrado arqueología de 2000 años antes de Cristo. Y es una ciudad ceremonial de aproximadamente 2.5 kilómetros de templos. Todo empezó al norte, en el sitio del Trapiche. Allí tenemos un balneario con 6 piscinas. Allí se hallaron los primeros asentamientos olmecas del año 2000 a.C. Enfrente del Trapiche está la Hacienda San Antonio, propiedad del doctor Abraham Perdomo. Allí se encuentran 14 templos, un templo más alto que el Tazumal. Tiene 16 metros más alto, no tiene gradas, es como un cono. 2000 años antes de Cristo, la civilización olmeca no podía gratificar todavía. Llegaron al otro sitio arqueológico, Casablanca, en el año 600 antes de Cristo. Allí tenemos 6 templos, con 2 gradas y faldones. Llegando al sitio Tazumal, en el año 300 antes de Cristo. Aquí pues ya los olmecas y mayas podían gratificar y habían perfeccionado también sus idiomas. El maya es descendiente directo del olmeca. Son las dos primeras civilizaciones que ocuparon el templo. La tercera civilización fue la maya teotihuacana. Ellos vinieron del norte, por eso que tiene una gran similitud con la ciudad de los dioses de Teotihuacán en México. A mis espaldas tengo el templo principal de todos, pues el templo Tazumal. Este templo era de adobe, encima tenía un repello que le llaman el estuco. Eso gris que le ven al templo es una reconstrucción que el arqueólogo le hizo, porque si no se le hubiera deshecho. El lugar fue descubierto por el doctor Stanley Harding Bock. Él lo trajo al país el presidente Maximiliano Hernández Martínez. Investigó el templo de 1930 a 1940. De 1940 a 1952 fueron las excavaciones, fueron 12 años de excavaciones. Tiene la forma de una tortuga, la cabeza de la tortuga es el oratorio, las gradas es el pico de la tortuga. La tortuga para los mayas era el signo de la fertilidad, así que el templo está dedicado a la fertilidad de las mujeres, de la lluvia, de la agricultura. De los 670 sitios que El Salvador tiene, el sitio arqueológico de Chalchuapa es el más investigado de todos y solo se ha investigado el 30%. Hay un 70% oculto todavía. Fuimos poblados por los olmecas y mayas, consideradas las dos civilizaciones más inteligentes que han poblado la Tierra, las dos civilizaciones que el mundo más estudia, las dos civilizaciones más bellas que han poblado el planeta, dice el arqueólogo Víctor Bonagen, un arqueólogo alemán-suizo. Por eso que nuestra mujer americana pues es de una gran belleza. El olmeca era asiático, cruzó todo el estrecho de Bering 10.000 años antes de Cristo, poblando toda América. Le llaman la madre de la civilización americana.
Algunos arqueólogos sostienen que aquí, en estos lugares, fue el origen del proto-maya. En estos lugares, dicen los arqueólogos, que los mayas inventaron el cero, cosa que el egipcio no lo tenía. El griego no tenía el cero, el romano no tenía el cero. Para completar el recorrido, acérquese al Museo Stanley Box. Este rincón arqueológico expone un panorama que detalla la ocupación de las culturas que se asentaron en la actual zona arqueológica de Chalchuapa, así como su desarrollo en el tiempo. Como parte de estas temáticas, se destacan las primeras excavaciones que se realizaron en la zona y que permitieron descubrir más sobre la vida indígena del periodo clásico y posclásico. La exhibición incluye vasijas de barro, orejeras, pendientes, collares, espejos, anillos, hachas de jadeíta, yugos, pirita labrada, perlas y otros utensilios encontrados. Para mayor información visite nuestra página web www.elsalvador.travel y conozca más sobre la interesante ruta arqueológica del Departamento de Santa Ana.